Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Pues ya Laura nos presentó. La idea es que hoy podamos vivir un rato súper interesante entendiendo un poquito qué es esto de las tecnologías inmersivas y el metaverso. Entonces, la idea es que también ustedes pues puedan tener una conversación súper chévere y que podamos tener una experiencia inmersiva. ¿Listo? Voy a compartir mi pantalla. Me avisas por favor cuando la veas. ¿Listo, Laura? Perfecto, un segundo. Ok, creo que aquí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí ya se está viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos. Un poquito la agenda del día de hoy es contarles un poquito o que entendamos qué es eso que se llama el metaverso. Vamos a intentar definirlo desde la experiencia de nuestra empresa, que es Tresgo Video. Básicamente, cómo funciona, qué hace, cómo es todo este nuevo mundo. ¿Listo? Para esto, voy a necesitar de su ayuda y que cada uno de ustedes prenda su celular y pues tenga la mano el celular para que podamos interactuar en la presentación. Y para eso les vamos a hablar sobre diferentes tecnologías. Vamos a hablar sobre qué es la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial para poder luego entrar hacia lo que es la definición del metaverso. Para esto vamos a sumergirnos en unos grados de inmersión y aquí puedan vivir el primer grado de inmersión en realidad virtual. Entonces, quiero que en este momento todos cojan su celular, escaneen este código y lo puedan ver. Y si alguno me puede compartir o me puede decir qué es lo que está viendo, sería buenísimo. Y Lau, si tú me ayudas con preguntas o lo que haya en el público, mejor. Entonces, en este primer grado, la idea es que ustedes puedan escanear este código, los va a llevar a unas experiencias gracias al artista Daniel Rojas Roa, que es parte de la compañía, y allí van a poder ver diferentes tipos de fotografías y tipos de experiencias en 360 grados. Cuando ustedes las escanean con su celular, les van a aparecer, van a seleccionar, por ejemplo, a mí me encanta la de Nueva York, y cuando ustedes se entran en la experiencia van a poder verla en 360 grados. Entonces quiero que por favor hagan eso. Y quienes se van sumando a la conferencia, pues les vamos dando la bienvenida. Les estamos en este momento mostrando diferentes grados de inmersión con la tecnología de realidad virtual para entender un poquito primero qué es eso que vamos a llamar metaverso. ¿Listo? Espero que lo hayan visto. Ahora vamos al segundo grado de inmersión. En este caso, vamos a escanear este código ahora. Quiero que por favor lo escaneen y participen en la sesión contándome qué diferencia ven ustedes entre el primer grado y el segundo grado. No sé si alguien quiere como levantar la mano o si nos van escribiendo en el chat para que se animen y nos cuenten un poquito de qué se trata este segundo grado. Para quienes lo están escaneando, lo que quiero que hagan en este momento es que escaneen el código, los va a llevar a la aplicación de YouTube para que puedan ver un video en 360 grados. Si ustedes tuvieran en sus casas las gafas de realidad virtual, se las podrían poner y podrían vivir esa experiencia en realidad virtual, con su celular y con las gafas. ¿Listo? Entonces, el primer grado y el segundo grado de inmersión en realidad virtual. Entonces, en el primer grado tenemos una fotografía 360 estática, no hay nada más. En el segundo grado nos sumergimos un poco más en la experiencia y vamos a ver, por ejemplo, qué está pasando dentro de una escenografía, en este caso entre un video 360 que tiene movimiento, tiene audio y pues tiene diferentes tipos de efectos. Es súper como interesante cómo vamos a ver eso. No sé si alguno ya lo ha visto y nos puede ir comentando qué le parece o qué es lo que está viendo. Sería buenísimo. Ahora vamos a un segundo grado. En este caso vamos a usar la tecnología de realidad aumentada. Cuando ustedes escaneen este código, les va a llevar a una experiencia en Instagram. Creo que por acá tenemos una pregunta. Vamos a mirarla. Ah, perfecto. Marco nos dice, fenomenal, chévere, qué bueno que te gustó, Marco. Ya ahorita les escribo los correos y los datos para que los tengan. Entonces, quiero que ahora, por favor, escaneen este código y los va a llevar a una experiencia un poco más chévere. Va a ser una experiencia en realidad aumentada para que puedan ver cómo funciona. Entonces, en esta experiencia se va a cargar desde Instagram y en Instagram lo que van a tener es la posibilidad de ver y entender qué es la realidad aumentada. Si alguien me escribe por el chat o me participa y dice qué está viendo para poder explicarles qué es la realidad aumentada, sería genial. No sé si alguien quiere, como algún voluntario que nos quiera contar qué está viendo. Fue como una casa. Como una casa, exacto. Entonces, pero la pregunta,
¿La casa existe en la realidad o existe en la virtualidad? La virtualidad. Exacto. Entonces, la realidad aumentada es la tecnología que nos permite aumentar la realidad. Por ejemplo, ustedes están viendo una casa que no existe, pero que si estuviéramos vendiendo un proyecto inmobiliario, podríamos poder ver, podemos venderlo y también podemos mostrar cómo luce y cómo funciona, ¿no? Cómo están las habitaciones, cómo es todo, cómo funcionará en teoría. ¿Listo? ¿Alguien más nos quiere cómo participar en algo hasta aquí? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta que les llama la atención? ¿Han entendido los diferentes grados entre uno y el otro? Retomemos. Hemos visto tres cosas. Dos tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, y ustedes la han experimentado, y hemos visto dos grados de inmersión, dos en realidad virtual y uno en realidad aumentada, ¿correcto? Si les gustó mucho esto de la realidad virtual y los diferentes grados de inmersión, los invito a los que tengan Medium a que vayan a mi Medium, me sigan, y ahí tengo un post sobre donde hablamos sobre los cuatro grados de inmersión en estas tecnologías. Aquí solo estamos viendo dos, pues porque obviamente ustedes, digamos que en este momento no todos tienen gafas de realidad virtual y no todos estamos en un lugar físico para poder, digamos que vivir esa experiencia con los equipos que los deberían vivir, donde vinculamos muchos más sentidos y para que la experiencia sea mucho más enriquecedora. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a entrar un poquito a hablar de qué es eso del metaverso y cómo lo vamos a comenzar a... que podamos abrir la puerta a unas nuevas tecnologías. Entonces, aquí estamos viendo y lo que definimos ahorita a través de la experiencia que ustedes vivieron fueron dos tecnologías, la realidad virtual con las gafas y con el celular cuando nos metíamos dentro y la realidad aumentada con los filtros a través de Instagram. ¿Listo? Y es eso precisamente que vamos a definir. Cuando vivimos el primer grado de inmersión, vivimos una simulación de una realidad. Entonces, la realidad virtual puede ser un entorno simulado, es decir, que lo creamos desde el computador, o real, como el que ustedes vieron ahí, que nos permite sumergirnos en él a través de unas gafas de realidad virtual, generando una gran empatía con el entorno que estamos experimentando. Eso es súper importante porque nos permite entrarnos ahí y vivir la experiencia. ¿Listo? Ahora, por otro lado, ¿qué es realidad aumentada? Pues la realidad aumentada es la tecnología que nos permitió tener, por ejemplo, una casa en el lugar donde estén, en el colegio, en la oficina, en la casa, ¿cierto? Para poder poner una superposición de un objeto que es virtualmente creado en la realidad. Por ejemplo, cuando nos ponemos, no sé si ustedes tienen ese tipo de aplicaciones, Instagram, Snapchat o Messenger, y a través de estas aplicaciones podemos generar filtros en nuestros rostros, ponernos, por ejemplo, una muy, muy conocida que es la lengua del perrito, las orejitas de perrito, que nos permiten ver como las diferentes cosas. Entonces, eso es como súper interesante. Entonces, acá tenemos las diferentes cosas y podemos brindarles diferentes aplicaciones que nos pueden permitir o brindar acceso a vivir ese tipo de experiencias. Creo que Diego tiene abierta la cámara y para que lo miren, ahí está. Listo. Entonces, tenemos eso. Y les quiero explicar ahora un poquito. Ya entendimos qué es la realidad virtual y vivimos una experiencia de realidad virtual. Entendimos qué es la realidad aumentada y vivimos una experiencia de realidad aumentada. Ahora vamos un poco a meternos al metaverso y cómo funcionarían las cosas allí. ¿Listo? A mí me gustan mucho las matemáticas, pero también me gusta cómo entenderlas en la vida. Y voy a intentar explicarles ese concepto de metaverso a través de la teoría de conjuntos, ¿cierto? Entonces digamos que existen dos tipos de conjuntos o dos tipos de mundos. Un universo que es la realidad, que es donde todos nosotros vivimos, donde ustedes están en este momento, en sus casas, en sus oficinas, en el colegio, en la universidad, bueno, donde estén. Y el otro es la virtualidad. Por ejemplo, en este momento nos podemos conectar por esa virtualidad. Estamos a través de una herramienta que nos permite poder ver, ustedes me pueden ver y yo los puedo ver y escuchar a ustedes. Y eso es virtualmente, digamos que estamos en la nube, por decirlo así. Y en algún momento la virtualidad y la realidad se unen y es allí donde se unen, donde empezamos a ver varias tecnologías como la realidad virtual, que nos permite, estando en el mundo real, sumergirnos en mundos virtuales, la realidad aumentada que nos aumenta el mundo, y finalmente empezamos a entrar a un concepto súper chévere en esa línea de la realidad, que es el metaverso. Entonces, ¿qué es el metaverso? Vamos a entender un poco más qué es el metaverso. Pero para poder entenderlo, me gustaría traer a colación un ejemplo súper importante. ¿Alguien me puede, por ejemplo, decir qué ve aquí o de qué se trata, por ejemplo, esta campaña? ¿Alguien ha jugado Fortnite? O puede levantar la mano, nos puede escribir ahí si lo han hecho. Entonces, la idea aquí es, por ejemplo, un juego como Fortnite
que va planteando su, como su metaverso y va planteando las diferentes ideas que se pueden crear en este tipo de ambientes, nos va mostrando cómo puede funcionar cuando se une con una campaña, por ejemplo, en este caso, o con una empresa que crea ropa, como es Balenciaga. Y en este caso están viendo un jury, que es el jury que tiene el metaverso, que me sirve para el personaje. Entonces, es súper importante cómo el juego se vincula con la realidad a través de nuestros avatars en el mundo virtual. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo ok? Igual, si tienen una pregunta, alzan la manito, ahí lo vemos, o en el chat pueden participar. Entonces, vamos a bajar y vamos a aterrizar como la definición del metaverso. ¿Qué es el metaverso? Entonces, el metaverso es un entorno virtual o es un lugar donde se encuentran diferentes tipos de tecnologías como las que estábamos viendo, la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el blockchain, entre otras. Y podríamos decir que el metaverso es como esa evolución del World Wide Web, que es el Internet, ¿no? Es el lugar donde converge el mundo virtual, el mundo real, a través de nuestros homólogos o nuestros gemelos digitales, que podrían ser nuestros avatares, con nuestros comportamientos, nuestro estilo de vida, nuestros gustos, como todas las cosas que hacemos en el día a día, pero también en el mundo virtual. Entonces, me gusta mucho poner muchas gráficas sobre esto. Y, por ejemplo, esta es un poco la evolución básicamente hace unos años, desde los 90s, el Internet era una página plana donde se podía escribir texto, casi solamente era texto, o teníamos la comunicación, era texto, tablas de texto, la comunicación era como muy en vía muy, muy básica, digámoslo de una forma u otra. Luego se empezó como a mejorar esa interfaz del Internet, empezamos a tener como más imágenes, videos, como más, ¿se acuerdan un programa? No sé si ustedes se acuerdan un programa que se llamaba Flash, que digamos que en donde se hacían varias páginas y tenían unos, como unas multimedias y se podía empezar a ver como muchas más cosas más interesantes en esas páginas. Entonces, si vemos la evolución desde el concepto de esa página web, de una página básica, una página mucho más avanzada, y luego en esa web 2.0, 3.0, empezamos a tener algo importantísimo que todos los días usamos y es la comunicación de doble vía, ¿no? Entonces, las páginas se comunican con las personas o las empresas a través de sus páginas se comunican con las personas. Y a través hoy en día de redes sociales podemos como comentar si nos gusta un producto o no nos gusta y la empresa puede tomar acciones o no, si estamos de acuerdo con lo que está haciendo la empresa. Entonces, hoy en día nuestro poder como digamos como usuarios es súper importante en el momento de decidir sobre lo que estamos haciendo o no. Entonces, es súper chévere. Y es allí donde se plantea la evolución del metaverso, donde en ese lugar que estamos creando, porque el metaverso es un concepto que se está creando en este momento, que se viene desarrollando desde unos años hacia acá, y que hoy pues tiene como una mayor difusión. ¿Listo? Entonces entramos en ese metaverso, en las diferentes tecnologías, y lo vamos a intentar definir de una forma muy clara para todos nosotros. ¿Alguien se ha visto esta película? Nos puede escribir en el chat, de pronto, ¿sabe qué película es o sabe qué se trata? Entonces, para los que están viendo, por ahí creo que alguien nos escribió, Ready Player One, perfecto, exacto, es esta película. Entonces, esta película nos planteaba y decía una forma donde, ah, es que esto es lo que viene en el futuro, de pronto, o es una película muy futurista. Pero si ustedes se dan cuenta y analizamos los dispositivos que la persona tiene ahí, son dispositivos que hoy en día existen y que están desarrollándose. Como el primero que vemos, por ejemplo, son las gafas, esas gafas que él tiene. Hoy en día tenemos gafas Oculus Quest, HTC Vive, hay diferentes tipos de gafas, casi que hay 150 tipos de estas gafas, pero pues las principales en el mercado, las que más están consumiendo son esas. Y también vemos que tiene otro tipo de accesorios, por ejemplo, los guantes, que también existen, o son dispositivos hápticos que le permiten al cuerpo sentir las sensaciones que están pasando en el mundo virtual, ¿listo? Entonces tenemos los guantes, tenemos el chaleco que nos va a permitir, por ejemplo, si recibimos un impacto, pues como que sentirlo, y hay unas botas que nos permiten también caminar. Entonces eso lo planteaba la película como, wow, un futuro que existe, pero hoy en día eso existe, se está creando y se sigue creando cosas muy chéveres en ese contexto. Y lo chévere de esto es que nos lleva a plantear como ese primer definición de un metaverso donde nosotros a través de avatares virtuales que los creamos a nuestro gusto, como queramos, les ponemos la ropa que queremos y empezamos a configurarlos de acuerdo a lo que nos va gustando. Entonces, la película planteaba como un metaverso donde se encontraban todas las personas, tenían diferentes tipos de interacción y podían hacer diferentes tipos de cosas. ¿Listo? Entonces, eso nos empieza a plantear algo chévere y es, hoy en día existe
la posibilidad a través del Internet, de la nube, de la interacción entre tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, empezar a tener ese tipo de interacciones y cambios, por ejemplo, dentro del mundo virtual. ¿Alguien me puede decir de pronto esta cuál es? Si conoces esa isla, de pronto jugado, esta es la isla de Fortnite, donde digamos que el objetivo es, también tengo un avatar que me permite jugar con mis amigos y me permite formar mis equipos. Y acá vamos a ver algo súper interesante, porque yo creo que el concepto que estamos creando en metaverso, pues va a depender de cada uno lo que tenga en la cabeza. En esta imagen, en este momento estamos, digamos, somos más o menos unas 50 personas y todos estamos viendo la misma imagen, pero no todos estamos viendo o lo mismo. ¿Me hago entender? Es decir, algunos van a ver, por ejemplo, a Deadpool, otros van a ver a Arturito o BBA, otros van a ver a Batman, otros van a ver Super Bowl, otros van a ver El Mundo Donde Cae, otros van a ver a John Wick, otros van a ver Pixel, bueno, diferentes tipos de cosas y eso va a ser de acuerdo al tipo de personalidad, al tipo de cosas que quieren. ¿Qué quiere decir esto? Y es que todos tenemos un lugar en el metaverso y todo se va configurando de acuerdo a nuestros gustos. Por ejemplo, otro lugar chévere donde se empiezan a crear cosas en ese contexto, ese mundo donde empezamos a integrar la realidad y la virtualidad, pues es Roblox, que es un lugar donde podemos jugar y crear diferentes tipos de escenarios. Bueno, entonces estábamos un poco hablando sobre esta infografía que me parece genial porque va mostrando como nuestros gustos y de acuerdo a nuestros gustos vamos a encontrar los diferentes universos que hay. Les contaba un poquito, por ejemplo, cómo la industria cinematográfica también se ha volcado hacia esto y cómo nos ha mostrado o cómo nos muestra. Cómo se está pensando y cómo se está planeando ese futuro. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus gustos, van a empezar a encontrar diferentes actividades en esta súper infografía que me parece súper chévere que la podamos como ver. ¿Listo? Ahora lo que quiero es cómo aterrizar ese concepto de metaverso todavía más. Digamos que ya lo definimos. Ya definimos las tecnologías como las que se está trabajando. Definimos un poco qué es el metaverso y ahora se los quiero mostrar como en la realidad. Para poder definirlo, lo que hicimos fue entender un poco nuestro contexto como empresa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la parte izquierda, esto era en el año 2016 cuando empezábamos a explorar con la realidad virtual y con gafas de Oculus, de Google Cardboard. Y estas gafas, básicamente, ustedes podrían hacerlas porque simplemente es colocar en internet Google Cardboard y les va a aparecer las instrucciones de cómo hacer estas gafas. En el 2000, más o menos en el 2000, entre 2015 y 2016, nosotros hicimos nuestro primer prototipo de estas gafas. Y pues las usamos para vivir experiencias de realidad virtual. Eso es como el primer paso en esa creación de ese metaverso que estábamos hablando. Y luego, en el 2018-19, hicimos esto para Mitsubishi Motor, donde tenemos ya una simulación. ¿Se acuerda que la realidad virtual también nos permite sumergirnos con unas gafas mucho más elaboradas, con un entorno donde podemos mirar cada uno de los carros de la marca y poder sumergirnos realmente como una experiencia con mucha más inmersión dentro de eso que estábamos llamando nuestro metaverso? Hago XR, ustedes nos pueden seguir, por ejemplo, lo pueden seguir a él en Instagram. Este es como nuestro avatar virtual que nos ha venido acompañando como en diferentes momentos, dando una charla, haciendo un trabajo, bueno, revisando diferentes tipos de cosas que nos permiten entender. Entonces es muy chévere cómo los avatar y cómo empezamos a crear como esa evolución del internet a través de la configuración de nuestros gustos y nuestras personas. Y este es un poco, si de pronto se parece un poquito a mí, es porque es mi avatar dentro de Horizons, que es la aplicación en Oculus o en Meta, que nos sirve para poder interactuar como en diferentes reuniones. Si, por ejemplo, todos nosotros ahorita estuviéramos con unas gafas de realidad virtual, podríamos sumergirnos dentro de esta experiencia, abrir la aplicación y todos podríamos estar viéndonos como a través de nuestros avatares en esa presencia virtual. Un poco lo que plantea Meta es como que la evolución de las redes sociales y como de este metaverso en esa construcción va a estar muy planteada allí, ¿no? Vamos a poder estar interactuando y viendo diferentes tipos de experiencias. Les traje un video súper interesante de cómo una marca. Peggy 12. ¿Ahí escuchan el audio? Escuchamos. Perfecto. Una marca como Carrefour y Fortnite se unen para poder crear algo dentro de ese metaverso. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo la marca interactúa con el entorno y cómo toma elementos reales, los lleva al mundo virtual y nuestros avatares o nosotros también consumimos dentro de ese mundo virtual.
PEGI 12. Entonces aquí vemos un poco cómo se configura eso. Ahora acá podemos ver diferentes formas de cómo podemos interactuar dentro de los diferentes universos. Por ejemplo, a través de nuestra fanpage, cómo se pueden ir vinculando. A través de, por ejemplo, también de la aplicación que les decíamos de Horizon. Para los que tienen gafas como estas. Estas son gafas de realidad virtual. Estas son las Oculus, la primera versión. Luego, hoy en día vamos en las Oculus Quest, que es como la segunda versión. Donde tenemos controles que nos permiten reconocer, por ejemplo, las manos. O podemos usar los controles a las manos para sumergirnos en ese tipo de experiencias. Eso es un poco sobre la definición que queríamos contarles sobre el metaverso y cómo está evolucionando esta tecnología como en el entorno y tratarlo de asimilarlo y entenderlo para que cualquier persona pueda entender hacia dónde vamos. ¿Listo? No sé si alguien tiene una pregunta, si quiere saber como más información. Laura, si tenemos algunas preguntas por ahí. Sí. Carlos Yepes dice, ¿tienes ejemplos sobre educar en maestrías y o posgrados? Con respecto al metaverso? Digamos que si hay ejemplos, el mayor ejemplo está, por ejemplo, en el uso de las gafas de realidad virtual, donde, por ejemplo, los estudiantes en química o en maestrías de química se ponen a entender cómo funcionan las moléculas, realmente cómo son los diferentes conceptos que en química está, y el profesor les va explicando a través, no de imaginarse que existen unos átomos, unos electrones y unos protones, sino realmente los vemos y podemos entender la interacción que tienen entre ellos, entender conceptos como magnetismo o entender conceptos mucho más elevados, obviamente desde la física, digamos, o desde la química o vinculados a la virtualidad. Entonces es una herramienta súper poderosa. Por ejemplo, en otros lugares también se usa para hacer simulaciones de lugares donde están, por ejemplo, simulaciones portuarias, de llevar los estudiantes a un puerto sin necesidad de transportarse al puerto y entender las operaciones que están sucediendo allí. Es un poco cómo se usa. Hay otra pregunta, es de Marcos Burgos. Camilo, ¿Second Life era un beta del metaverso? Buenísima esa pregunta. Yo creo que Second Life fue una buena oportunidad donde todos podemos empezar a entender qué es eso, pero de pronto no había la tecnología como la hay hoy, tanto en blockchain, por ejemplo, cómo funciona y cómo nos apoya a hacer esa transaccionabilidad. De pronto, Second Life fue una muy buena primer acercamiento, como tú lo dijiste, yo creo que muy bien, a ese mundo, y tampoco estábamos tan hiperconectados. Hoy en día estamos mucho más conectados, tenemos dispositivos que se van mucho más rápido. Entonces, de pronto, Second Life, si se hiciera en este momento o si pretendiera hacerse, pues se entendería mucho mejor y funcionaría más. Pero digamos que la evolución hoy en día de todo eso es como todo lo que vemos y como lo que se va construyendo. Bueno, hay otra pregunta por Camilo Puerto. Dice, ¿qué diferencia tiene Meta a OR o Decentraland? Perfecto, entonces me imagino que preguntas Meta como Facebook. La diferencia es que son, bueno, más que todo son diferentes tipos de plataformas. Meta es como la forma donde estamos entrando. Por ejemplo, este es el metaverso, pues este es como el entorno que se llama Horizon dentro de Meta. Entonces es una plataforma. Decentraland es otra plataforma donde, pues digamos que yo ya interactúo a través de blockchain, tengo como un video, es como una simulación, un videojuego donde puedo entrar, puedo empezar a comprar y adquirir diferentes tipos de cosas. Entonces las interacciones también son diferentes de acuerdo al nivel de experiencia. No son lo mismo, son diferentes y cada una tiene como su estilo de, digamos que, de vivir una experiencia, ¿no? Desde cada una de sus plataformas. Bueno, tenemos otras dos preguntas. Una es de Cristian Sánchez, ¿qué servicios venden ustedes? Ok, entonces les voy a mostrar un poquito nuestra página web para que puedan como entender un poquito cómo funciona. Se los voy a poder explicar desde acá, denme un segundo. Ah, este es XR, pues GoXR, los que nos quieran seguir, es como básicamente nuestro avatar y cómo nos ha acompañado en diferentes momentos. Y te voy a explicar como un poquito qué es lo que realmente hacemos en la empresa, que es 3Go Vida. Digamos que nosotros lo que hacemos es, usamos las tecnologías inmersivas digital de las empresas, de innovación, de procesos disruptivos a través de un planteamiento estratégico y a uso inteligente de las tecnologías inmersivas. Entonces, un poquito como las experiencias, les vamos a un poquito más como los proyectos que tenemos, por lo que hacemos. Entonces, creamos videos en 360 grados para realidad virtual, fotografía 360, simulaciones en realidad virtual, o por ejemplo también laboratorios en realidad aumentada. Lo que les contaba de Mitsubishi Motors, por ejemplo, es una simulación de realidad virtual. Los diferentes tipos de,
de filtros que hacemos con realidad aumentada, usando, por ejemplo, Instagram, cómo se pueden vivir diferentes tipos de filtros, como ustedes los vivían, por ejemplo, también ahí. Procesos de onboarding dentro de las empresas. Por ejemplo, imagínense cuando uno va a hacer la práctica, realmente saber lo que tendría que hacer o, por ejemplo, ver cómo es la empresa, conocer los procesos dentro de la empresa de primera mano o por mano de los gerentes, pues aquí es una aproximación muy buena, porque yo vivo todo ese proceso de onboarding en 2 minutos, pero en una experiencia de realidad virtual, lo que me lleva a entender un poco más qué hace la empresa. Entonces, es súper interesante. Esto es un poco sobre las charlas que damos, pues, como ese tipo de charlas. Por ejemplo, esta fue nuestra charla en Unity. Nos invitaron a Los Ángeles en un contexto para explicar un poquito qué está pasando en la región. Nosotros también somos fundadores como de la comunidad de realidad virtual en Colombia, donde tenemos más o menos 1.500 visionarios que les encanta este tema, entre empresas, usuarios y, bueno, diferentes tipos de personas. Y la inteligencia artificial la aplicamos un poco como en el contexto de cómo mejoramos los procesos hoy en día que los seres humanos hacemos. Entonces, por ejemplo, esto es 3Go Vision, y básicamente lo que hace es reconoce el tipo de producto que se está vendiendo y lo va agregando a una base de datos para entender el comportamiento de los consumidores frente a eso. Es un poquito como, a grosso modo, los productos que tenemos y lo que hacemos un poco en la empresa. Listo, hay una pregunta por Ricardo Bonilla. ¿Es el metaverso relacionado con el Cosmo o es una simulación? ¿El metaverso relacionado con el Cosmo es una simulación? Yo creo que no, el metaverso en este momento es un concepto que está creándose apoyando las diferentes tecnologías, y eso nos va a llevar como a crear, como digamos, como un universo apoyado por todo lo que está pasando en este momento. Listo. Carlos Yepes pregunta, ¿cuál es el costo de montar una inmersión de productos de una empresa pequeña? Bueno, entonces, el costo, si por ejemplo quiere empezar, yo creo que la forma más fácil es adquirir unas gafas, unas Oculus Quest, en su segunda versión. Esto le puede salir, por ejemplo, en Amazon están como entre $250 a $350, y luego pues ya puedes empezar como a vivir la experiencia, puedes explorar y descargar diferentes tipos de aplicaciones. Te recomiendo, por ejemplo, que uses la de Horizon de Facebook, que te va a permitir como, o de Meta, que te va a permitir entender cómo funciona realmente ese metaverso, cómo se crea un avatar virtual, y yo creo que es una muy buena aproximación para que lo pueda como entender, o lo pueda usar una empresa pequeña. Bueno, les recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat o puede desactivar el micrófono. Creo que también ahí nos estaban comentando como que estas herramientas de realidad virtual son buenas, pero ahora por la pandemia se vuelve un poco complejo usarlas, ya que tocaría tener una buena cantidad, ejemplo, gafas que las personas tengan para que tengan esa experiencia. Claro, digamos que hay una cosa importante de ese comentario y vamos a entender algo, y es que lo que nos permite realmente es empezar a que más personas tengan más gafas. Esto es como el principio, por ejemplo, no sé, pienses en hace 20, 30 años, cuando la gente no tenía celular. Entonces, algunas personas tenían celular, podían acceder a poder hacer llamadas, o uno, por ejemplo, no sé si iban, por ejemplo, por la calle caminando con manos libres, y uno pensaba que estaba hablando con uno, pero pues no estaba hablando con sus manos libres, porque no era tanto ese contexto. Hoy en día, pues va aumentando la cantidad de personas que pueden usar ese tipo de gafas, y pues ya se vuelve más común tenerlos en la casa, por lo menos en que una casa hay unas gafas para poder ver Netflix en 360 grados, o entrar y ver el Super Bowl, diferentes tipos de cosas. Julián Cuellar dice, Horizon todavía tiene muchas cosas bloqueadas en Colombia. Bueno, digamos que, claro, para la región a veces no encontramos muchas cosas. En ese caso es bueno a veces tener como una VPN que le permita a uno acceder a diferentes regiones y poder como tener acceso a eso. Digamos que por ahora la región como tal, a menos de Brasil, pues no está tan mapeada para este tipo de empresas. Entonces digamos que falta que se construya más como ecosistema, que se generen más cosas y pues más productos, ¿no? Camilo Puerto dice, ¿qué opinas de invertir en los NFT de los metaversos? Bueno, yo creo que a mí, lo personal, más que invertir, primero yo creo que lo que uno va a hacer es como entender qué son los NFT, ¿cierto? Cómo funciona. Y digamos que el metaverso lo que plantea es como, ¿se acuerdan los que yo decía? Que varias tecnologías se unen. Entonces, por ejemplo, ahorita nos dan un ejemplo muy bueno de Decentraland, ¿cierto? Entonces, Decentraland es un lugar donde yo puedo hacer transacciones, y esas transacciones pueden venir en diferentes tipos de monedas. Eso es un poquito como criptomonedas que van basadas en tecnología de blockchain. O también puedo tener títulos de esas propiedades que yo compro en Decentraland a través de NFT. Entonces, digamos que
más que decirles si es bueno o no, pues lo primero que les diría como que entiendan qué es la tecnología, cómo se está usando, porque también digamos que esto es una oportunidad para muchas personas que a veces no saben la tecnología o no conocen la tecnología y les pueden ofrecer o las pueden engañar. Entonces tengan mucho cuidado y yo creo que esta charla también les sirve un poquito para entender qué es eso y no irse tampoco a ciegas. Entonces yo creo que antes de invertir lo que les diría es como entiendan bien, por ejemplo, eso. Y pues si van a invertir, por ejemplo, usen plataformas, hay muchas, por ejemplo, Binance, OpenSea, que les permiten entender primero un poquito qué es eso, cómo se hacen las transacciones, qué costo tiene hacer una transacción y cómo se puede tener un NFT. Y claro, sí sería bueno si ustedes tienen NFT, pero confiables, o sea, tengan muy en cuenta cómo esa cadena de custodia, quién emite, cómo lo emiten, que no les vayan a, que no van a tener como scammers o que no van a tener personas que les pueden decir que, por ejemplo, los pueden estafar, no tengan cuidado con eso. Bueno, Felipe Jiménez pregunta, ¿qué relación tienen con PwC? Ah, Price. Bueno, Price, pues digamos que fue uno de nuestros aliados al inicio. Nos, con ellos tratábamos de llegar a diferentes clientes de forma estratégica. ¿Recuerdan que les decíamos? Manejamos mucho la estrategia antes de la implementación de la tecnología y con ellos al inicio nuestro, digamos, de nuestra empresa, llevábamos un poco esto a sus consultores para que entendieran, así como ustedes lo están entendiendo hoy, qué significa la realidad virtual, qué significa la realidad aumentada, qué es el concepto de metaverso, porque todo el mundo dice, no, es que hay, estoy metido en el metaverso, bueno, pero qué es realmente, ¿no? Y qué, cómo se está formando. Y por ahora el metaverso es un concepto que se está construyendo, ¿no? Es algo que estamos construyendo a partir de las diferentes tecnologías. Fernando pregunta, ¿qué tendencias se está marcando en cuanto a moneda digital para los metaversos? ¿Alguna que se esté posicionando? Yo creo que esa la respondí un poquito con la que estábamos hablando ahorita de los NFT, aunque es importante hacer la diferencia. Los NFT no son una moneda, simplemente uso también tecnología de blockchain. Los NFT son tokens no fungibles, es decir, como para que ustedes lo entiendan, sería como un certificado digital de que algo existe y viene, ese certificado viene como firmado o emitido por las personas responsables. Yo puedo... Soy un museo y tenemos una red de museos y en la red de museos puedo emitir NFT sobre los artes y doy fe o ellos pueden decir como a nivel de notaría, pueden ser como el notario que dice que certifica que eso es un cuadro real, original y que existe, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Y la diferencia entre los NFT y el blockchain es que es blockchain ya son, digamos, ya, perdón, las criptomonedas ya son monedas que se pueden usar como un medio de un intercambio entre un bien y un servicio. Frente a cuáles son las más en el mercado, yo creo que, de nuevo, esto es muy de saber y entender un poquito qué es, pero pues hay unas que están muy posicionadas. Por ejemplo, Bitcoin, pues finalmente es una moneda que se está usando mucho. Ethereum, Binance también tiene como su propia moneda, pero antes de usar o antes de meterse ahí, lo que yo les digo es revisen bien como sus cosas, no dejen que terceros los estafen, porque pues hay muchas personas también que muchas veces les dicen cosas, entonces tengan muy claro dónde se están metiendo y entiendan qué se están metiendo. Entonces, por ejemplo, para tener una criptomoneda, ustedes deben tener una billetera digital, deben tener como una custodia de sus palabras claves, etcétera. Entonces, es importante que sepan todo eso, que sepan cómo convierten su dinero y también cómo se negocia. Tengan cuidado en ese sentido.